recomiendo con sus cámaras y para toda la provincia prácticamente de Santa Fe y parte de Entre Ríos, a través de Cablevisión, Cablevideo, Gigaret. Y estamos en el Intertower Hotel. Ya saben ustedes, una calidez local y una calidad internacional, con una gran capacidad profesional, con el Julio Restaurant en el primer piso, para todo el mundo. Realmente, y cuando decimos para todo el mundo, más que un dicho, es realmente por su capacidad internacional, gente de todas partes del mundo se alojan aquí en el Intertower Hotel al 2700 de San Jerónimo en la ciudad de Santa Fe. Y como estamos viviendo en estos días un día muy especial de reconocimiento a la igualdad de género, pero más que nada contra la violencia de género, vamos a charlar con María Laura Battagliotti, que es del partido Solidaridad e Igualdad, y que toma partido permanentemente, especialmente a través de un equipo que ella conforma, de la diputada Alicia Gutiérrez, Cristian Rión y otros compañeros luchadores por esta cuestión que ahora mismo vamos a charlar, mientras también ilustraremos con algunas imágenes de lo que fue el encuentro, la conmemoración del Día Mundial, ¿cómo es? Es el Día... Hola, Peiso, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, María Laura? Por la invitación. Sí, esta semana se conmemoró el día, específicamente el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha en Contra de la Violencia hacia la Mujer, que es una fecha muy importante de concientización y reflexión, más que de celebración. Y es importante resaltar por qué se establece este día, que, haciendo un poco de historia, se determina porque en el año 60, en esta fecha, fueron encontradas muertas las hermanas Mirabal en República Dominicana, que son unas luchadoras sociales que fueron muertas bajo la dictadura de Rafael Trujillo, específicamente. Y luego, a través de los años, en el año 1981, en un encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, se determina que el 25 de noviembre, en conmemoración a la muerte de las hermanas, es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Pero posteriormente, unas décadas después, en el año 99, una resolución de Naciones Unidas declara como Día Internacional a esta fecha. Y es muy importante, como te decía, que todos tomemos conciencia. También se realizó este miércoles de esta semana una concentración en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe, como todos los años, donde asistieron mujeres, varones, vecinos de la ciudad y también organizaciones y agrupaciones de mujeres que vienen luchando por esta causa. Hubo mucha gente, esto es importante, también como el 3 de junio, que bajo la consigna Ni Una Menos, el asesinato de Kiara Páez, de la localidad de Rufino, una joven de 14 años embarazada que fue muerta por su novio. Esto fue muy importante porque toda la sociedad se congregó en las plazas de las comunas, pueblos y ciudades para decir basta de esta violencia machista que venimos soportando todas las mujeres. Sabemos que no hay estadísticas por parte del Estado, pero sí las ONG feministas establecieron que el año 2014 hubo 200 muertes por femicidios. Es decir, se estipula que una mujer muere en Argentina cada 47 horas. Esto es muy alarmante, por lo tanto debemos tomar conciencia, como decía, participación activa, no hacer oídos sordos, porque considero que somos cómplices al no denunciar, o si sabemos que alguien está sufriendo violencia de todo tipo, porque no solamente es la violencia física, sino también psicológica, económica, simbólica. Pero como te decía, es importante todo lo que se viene haciendo de las organizaciones, la ley nacional para erradicar la violencia de género, la línea nacional 144, que es una línea abierta para denunciar
Estos son logros que mediante años de lucha se han conseguido, pero resta mucho por hacer. También es importante que hay provincias que hay fiscalías especializadas para denunciar los casos de violencia. Aquí en Santa Fe hay un proyecto de la diputada Alicia Gutiérrez que en este momento se encuentra en diputado y sería muy importante también que avance, que se dicte media sanción y luego pase al Senado, porque no es lo mismo que se denuncie en un juzgado común que si hay una fiscalía especializada donde están capacitados los fiscales, los jueces, hay equipos interdisciplinarios, porque si no son bien atendidas las mujeres hay una segunda victimización. Vuelven a sufrirla, si no hay una asistencia directa o respuesta del Estado, vuelven a sentir y ser víctimas. Como también es importante en la provincia que están las policías de comisarías de la mujer. En estos momentos, por ejemplo, nos están viendo quizá alguna mujer que es objeto de maltrato, de, como vos decías, no solamente un tipo de acción física, sino psicológica o económica, inclusive decías, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Dónde puede denunciar? Sí, en primer lugar, no es una situación fácil, debe contar con ayuda, no tener miedo, denunciar. O si muchas veces tenemos un amigo, una vecina, una conocida, no hacer oídos sordos, como te decía, y tomar acción, acompañarla, denunciar, como te decía, en las comisarías de la mujer. Acá en Santa Fe queda en calle Zavalla y Tucumán, también está la dirección de género, y en todas las fiscalías de la ciudad de Santa Fe. O sea que, ¿y ahí le dan curso? Sí, ¿le dan curso? Sí. ¿Tiene que ir auspiciada por algún especialista, algún abogado? No es necesario. ¿Testigos? No es necesario. No. Eso luego, una vez que se hace la denuncia, prosigue. Y lo importante es que se siga el curso y la persona esté acompañada y contenida, como te decía. ¿Cómo? A ver, ¿en qué consiste este proyecto de Alicia? Dame más datos. Es decir, instalar lo que sería una fiscalía especializada. Digamos, que las denuncias no se realicen para toda la provincia. Exactamente. En todas las circunscripciones, digamos, donde se encuentran las fiscalías, va a tener una especializada en violencia de género, donde acudan las mujeres denunciar este tipo de delitos. Que estén especializados los fiscales y los jueces, porque lamentablemente muchas veces hay jueces que no les interesan. No les interesa, no están capacitados, no conocen las leyes. Todo por, digamos, la educación machista y patriarcal de la que somos todos partes. ¿Así nomás no les interesa? Hay muchos jueces que no, lamentablemente no están inmersos en la materia. Y ya es conocida también la reacción, no es general, pero algún tipo de reacción muy machista cuando va una mujer a la policía, ¿no? Eso es lo que yo te decía de la segunda victimización de la víctima, al no, valga la redundancia, al no recibir una asistencia adecuada o una respuesta del Estado, vuelve a vivir esta situación de violencia que padeció. Por eso es muy importante la comisaría de la mujer, donde son mujeres policías capacitadas para recibir a estas víctimas. ¿Qué tipo de organizaciones asisten este proyecto? Es decir, ¿con qué apoyo cuentan ustedes o cuenta el proyecto de Alicia? No, todas las organizaciones feministas de la ciudad, de la provincia, tanto Santa Fe, Rosario, siempre apoyan todo lo que sume, digamos, a la causa. Es muy importante, digamos, hay muchas organizaciones en la provincia. ¿Y todas ellas están apoyando en estos momentos? Sí. ¿En qué todo instancia? Lo que sume a la causa, no hay cuestiones partidarias o de protagonismo. Todo lo que sume para la causa de las mujeres es importante y va a tener apoyo. ¿Cómo es el tratamiento en estos momentos? ¿Está como proyecto? Está en la Cámara de Diputados en este momento. ¿Pero se está tratando? ¿Está en comisión? Tengo entendido que está en la Comisión de Derechos y Garantías. Y resta el año próximo. Fue presentado este año 2015 y hay un año más para que no pierda estado parlamentario. Ya. ¿Ha sido votado ya? No, todavía no. Está en comisión. Está en comisión para que se trate.
Y en tanto y cuanto, ¿qué otro tipo de proyectos podrías comentar, ya que estás en la comisión con, o, no, digamos, en ¿cómo se llama? En la oficina, en el equipo de Alicia? Todo lo que sea cuestiones de género, de igualdad hacia la mujer, son temas que hemos militado siempre desde el partido. También se ha presentado que lamentablemente va a perder estado parlamentario este año el proyecto para el cierre de prostíbulos, el proyecto de ley para el cierre de prostíbulos en la provincia. En este momento se encuentra en el Senado, pero lamentablemente está a punto de perder estado, pero seguramente se va a volver a presentar, porque es un proyecto muy importante. Hay toda una investigación, no sé cómo llamarle, censo, no sé, pero hay una actualización, un conocimiento de este tipo de vil comercio, digamos, además de la trata. Sí, no hay, digamos, estadísticas oficiales por parte del Estado, que eso es lo que siempre se critica desde las organizaciones. Sí hay estadísticas de parte de las organizaciones de mujeres, digamos. Pero de parte del Estado no, que esta es una deuda que tiene, digamos, el Estado, de que no haya estadísticas o números oficiales. ¿Tienen ustedes en carpeta algún acto más, alguna movida, digamos, como para ir invitando a la gente sí, a participar? Lo que se realizó esta semana fue una actividad en un local nuestro que tenemos en el barrio Yapeyú, en la zona norte, que estuvo muy interesante por la convocatoria. No solamente había militantes de nuestro partido, sino chicas y chicos del barrio, que eso es muy importante, para que conozcan o estén inmersos en la temática, conozcan los distintos tipos de violencia que te decía. Y lo que se realizó fue la emisión de dos cortos que aborda la violencia desde distintos puntos de vista. Uno, que digamos, no hacer oídos sordos, tomar, ser parte, denunciar, que se pueden salvar vidas. Y desde el otro lado, la propia mujer que se da cuenta. Son dos cortos y luego se hizo un debate. Y estuvo muy interesante, asistieron chicas y chicos que han participado de talleres que brindamos a lo largo de este año 2015 en el local del barrio Yapeyú, y el próximo año también se van a brindar distintos talleres. Estas actividades son muy importantes para el acercamiento, digamos, de las mujeres. Muy importante además lo que dijiste, chicas y chicos, ¿no? Sí. Que no sea esa educación patriarcal tan marcada en la idiosincrasia argentina, ¿no? Exactamente. María Laura, un gustazo como siempre. Muchas gracias por invitarme. Lo que podemos, por favor, gracias por venir. Lo que podemos recordar es, en todo caso, la posible víctima de maltrato, donde puede está la línea nacional 144 gratuita las 24 horas del día para denunciar casos de violencia, también las comisarías de la mujer, en toda la provincia hay, y las fiscalías. Con María Laura Battagliotti, hablando de temas realmente muy interesantes. María Laura es del partido Sí, pertenece al equipo de Alicia Gutiérrez, la diputada precisamente por Solidaridad e Igualdad, y bueno, de temas muy, pero que muy candentes, lamentablemente, muy actuales, y bueno, en fin. Estuvo muy clara en su exposición y es un gustazo charlar con ella. Aquí, en el Intertower Hotel, con calidez local y calidad internacional. Y recordamos, Giulio Restaurante, en el primer piso de este hotel maravilloso, por cierto, un nivel internacional con una posibilidad de disfrute realmente, como para decir, lo recomiendo.